¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar una exquisita receta de fettuccini a la boloñesa. Realmente son pocos productos los que vamos a ocupar. Veamos los ingredientes. Primeramente vamos a necesitar lo que es la pasta de fettuccini. Carne molida, la carne que gusten, puede ser de res combinada o puede ser también de pollo. Un pimiento morrón, cebolla blanca o morada, la que tengan picada, salsa para pasta, perejil, nuestros condimentos, que puede ser ajo con cebolla, sabroseador, salsa con cebolla y ajo. El ajo es opcional, lo pueden picar natural o tenerlo ya en hojuelas, como gusten. También vamos a necesitar, si gustan, crema y queso. Eso es al gusto y continuamos con la receta. Primeramente vamos a preparar nuestra olla donde vamos a agregar agua, aproximadamente 2 litros o más de agua. Y vamos a agregar, yo la voy a hacer como mi mami no las preparaba. Ella agregaba cebolla, agregaba sal y hojas de laurel. Después, ya que empieza a hervir, pues vamos a agregar la pasta. Yo voy a agregar la mitad de este paquete, que es de 500 gramos, que serían 250, porque no quiero hacer tanta. Y los chefs aconsejan lo que es nada más agua y sal. Eso es todo. Pero bueno, nosotros lo vamos a hacer como la receta de la güerita. Mientras está el agua para vaciar la pasta, vamos a ir preparando lo que es la carne molida. Yo voy a agregar mantequilla, es como un cuartito, menos de un cuartito, y vamos a agregar unas gotitas de aceite para que no se queme. Ok, ya nuestra mantequilla se está derritiendo y entonces es el momento de agregar la cebolla. La cebollita. Que se cristalice y luego vamos a agregar lo que es el pimiento. Yo así le voy a agregar el pimiento. Vamos a bajar el fuego porque no quiero que se queme. Vamos a agregar también ajo. Ajo, este yo lo tengo en hojuelas, pero ustedes lo pueden cortar natural si gustan. Aquí con la cebollita. A mí sí me gusta el sabor a ajo, si a ustedes no les gusta, lo pueden evitar. Vamos a agregar el pimiento. Este es opcional, ¿eh? Yo se lo estoy agregando porque a mí me encanta el pimiento, pero pues no lleva realmente. Puede ser tocino si ustedes gustan. Y agregamos aquí para que se sazone. Lo vamos a dejar que se sazone y entonces salpimentamos. Pues aquí agregamos lo que es la cebolla, el ajo y el pimiento. A mí me gusta mucho el pimiento, pero eso es opcional. Si ustedes gustan agregar el pimiento o pueden agregar también lo que es tocino o jamón o lo que a ustedes más les guste agregar. En este caso yo le voy a agregar pimiento. Vamos a dejar que se cristalice un poquito más y agregamos ya la carne y entonces salpimentamos. Bien, vamos a agregar jitomate picado, una taza. No se lo iba a agregar, pero bien, para darle un poquito más de sabor, aparte de la salsa de tomate que ya viene preparada, vamos a agregar jitomate. El pimiento es opcional, si no quieren pimiento pueden agregar cualquier otra verdura, puede ser zanahoria rallada, en fin, eso es lo que a ustedes les agrade. Yo voy a aplicar, a vaciar también, ahorita vamos a agregar para que se sienta esos trocitos en la salsa. Van a ver que va mi sofrito, mi guisado. Aquí tenemos el agua ya lista, vamos a vaciar la pasta. Bien, pues ya está el agua y ya tengo aquí mi porción de. Vean. Esto es lo que dicen que uno debe de tomar así. Esto es aproximadamente para 4 personas, de 2 a 4 personas. Entonces yo lo voy a vaciar aquí.
Vamos a esperar que se hunda y ya lo sumimos totalmente para que empiece su cocción parejo. Entonces sumimos nuestra pasta. Y hay que moverle, chicas, para que no se pegue, pero tampoco que se nos bata. Y así la vamos a dejar. Hay que estarla vigilando para ver que esté al dente. Bien, aquí ya voy a vaciar la carne, chicas. Ya está mi preparación lista. Aquí ya vaciamos la carne y vamos a salpimentar, porque no hemos salpimentado. Bien, yo voy a agregar aquí mi ajito con mantequilla para que le dé un sabor más a mantequilla, muy rico. Después voy a lo que es salecita con cebollita, un poquito, y mi sabroseador, que este me encanta. Ustedes pueden agregar el que gusten y vamos a mezclar. Vamos a integrar todo aquí nuestra carne. No se les olvide agregar también la sal con la pimienta. Puede ser pimienta negra, la que ustedes gusten. Yo agregué también sal con pimienta. Y van probando, para ver el toque de sal a su gusto. Puede ser, yo agregué pimienta, sal de mar con pimienta negra. Ya en el camino, pues ustedes van rectificando qué es lo que quieren agregarle, qué es lo que más les gusta, qué es lo que no les gusta. Y enseguida ya vamos a agregar el puré o la salsa. Vamos agregando el puré, chicas. Es la hora de agregar ya el puré, y chicos, si me queda, no importa, yo voy a ocuparlo en otra cosa. Lo importante es que quede muy rico. Eso ya es opcional. Ustedes pueden agregar el puré de la marca que gusten. O hervir sus jitomates con su cebollita y sazonarlo. Va a quedar esto delicioso. Vamos a dejar que suelte un poquito su sabor. Y vamos a agregar al final. Ahorita se los voy a mostrar. Vean qué rico. En este punto ustedes pueden agregar, esta ya es una salsa que trae su sabor, ya viene sazonada. Pero si ustedes quieren agregarle algún otro condimento, lo pueden hacer. Vean qué rico. Lo vamos a dejar a que hierva un poquito. Y vamos a agregar las aceitunas. Estas son aceitunas rellenas. Las pueden cortar si gustan o agregarlas así. A mí me encantan, queda delicioso y es rico comer un espagueti con la salsa, pero llevarse unos tropezones de aceitunas rellenas. Vamos a esperar a que termine su cocción y con... Bien, pues ya está nuestro delicioso fettuccini y lo vamos a servir. Recuerden que no se les debe de pasar de de cocimiento, ¿ok? Porque debe de quedar al dente, pero que no se troce. Para que una vez que lo escurran, es importante para detener su cocción, vamos a agregar agua fría o meterlo en un bowl con hielos fríos, ¿verdad? El escurridor con hielo frío. Y bueno, con hielos, ¿verdad? Para que esté frío. Bien, ya vamos a agregar aquí la salsa que está calientita, ¿verdad? Deliciosa. Vean qué ricura. Esto está delicioso. Vean qué rico está esto.
Vean qué delicia. Calientito, recién hecho. Y vamos a agregar nada más para adornar una hojita de perejil. Si ustedes le quieren agregar parmesano, es la hora en que le van a agregar el parmesano. Y decoramos con unas hojitas de perejil. Pero así está riquísimo. Porque si ustedes quieren agregar directamente el queso en el guisado que hicimos, se derrite. Puede ser manchego, parmesano, uno salado, el que ustedes gusten. Y vean qué delicia. Lo vamos a probar para que vean que está riquísimo. La verdad es que no quiero ni tocarlo, pero está... Hagan ustedes esta fettuccine a la boloñesa, a el estilo de mi güerita. Y vean qué rico está esto. Delicioso, chicas. La verdad es que está bueno. Riquísimo. Y fácil de hacer. Pueden hacerlo con un cuarto de carne molida. Puede ser de las dos carnes si gustan. De res y de cerdo o únicamente de res. Eso es al gusto. Yo lo hice de res. Y es un cuartito de carne molida. Qué rico. Delicioso. Chicas, pues prepárenlo en su casa. Yo sé que les va a encantar. Ofrézcanlo a su familia. Un exquisito fettuccine a la boloñesa. Después les tengo otra sorpresa con la misma salsa. Pero lo vamos a ver en una siguiente receta. Espero les haya gustado y lo compartan en sus redes sociales. No se les olvide activar la campanita de notificación para que les lleguen los demás videos. Les invito a que me dejen un like. Y recuerden que lo vieron aquí con Gaby a Maravillas Vlogs. Provecho, amigos.